Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos a un nuevo juego que les traigo por el canal. Se llama Disney Princesa Reinos Mágicos. Como pueden ver, este es un juego nuevo. No es nuevo. Salió en el 2012. Y hoy les voy a mostrar cómo es el juego. Damos en nueva partida. Como pueden ver, ya tenía una partida jugada, pero accidentalmente no lo grabé, pero no me grabó bien el grabador con el que grababa. Pero bueno, no vamos a borrar la primera partida, la que no se grabó bien, y vamos a empezar del principio haciendo clic en caja vacía número 1. Vamos en continuar. Y escuchamos lo que nos tiene que decir. Un reino mágico. Un reino de sueños hechos realidad. Y el lugar donde una hada madrina acababa de nombrar a una nueva aprendiza. Cambia el aspecto de la aprendiza seleccionando todo. Y bueno, no, yo acá me voy a saltar esta parte. Le voy a explicar. Como pueden ver, acá hay tipo de vestimenta, mi estilo, vestido, joyas y accesorio. En primer lugar vamos a coger mi estilo. Ponemos este cabello y de color le ponemos uno negro. Y de las pestañas le ponemos en los ojos. A ver, tipo de ojo le ponemos este y color café, labios este, color del personaje va a ser este, y en vestido tenemos solo el básico nomás con el que nos viene en el juego, colocamos este color, volvemos, este color y seleccionamos uno que, un verde, ¿no? En joyas no tenemos nada todavía, está vacío, no tenemos ninguna joya. En accesorios, zapatos, le pondremos un color verde igual. Y damos en volver y volver. Cada día, la aprendiza visitaba un hermoso jardín encantado. Era el lugar perfecto para practicar la magia, porque estaba lleno de flores y plantas y de criaturas fascinantes, los duendecillos. Los duendecillos ayudaban a cuidar el jardín, pero un día algo ocurrió. La aprendiza transformó sin querer a los duendecillos en traviesos diablillos. Oh, tengo que arreglar esto. A ver, ¿cuáles eran las palabras mágicas? Oh, sí. Higili. No, no. Figili. Migili. Mu. Uy. A ver. Piensa. Piensa. Las palabras mágicas. ¿A dónde vas? ¡Vuelve aquí! ¿Quién se va a encargar de cuidar el jardín mágico? ¡Oh, no! Ahora han bloqueado la entrada. Tengo que encontrar la forma de pasar. ¡Oh! Ya sé. Quizá debería probar a hacer magia. Usa las teclas de flecha para moverte. Y bueno, ¿no? Como pueden ver, somos unos aprendices. Y lo que nos va a indicar ahorita son los movimientos de los teclados. Apretamos la barra espaciadora para saltar. Pulsa la tecla N para usar el remolino mágico. Y apretamos N para el remolino mágico y la M es para lanzar hechizo. Para lanzar magia. Utiliza la varita mágica para volver a convertir a los diablillos en duendecillos. Y bueno, no tenemos que convertir estos diablillos en duendecillos con la magia. Como pueden ver, son 4 diablillos. Vamos. A ver, con el segundo. Ahí está el segundo. Nos faltarían 2 más que están al otro lado. Vamos a irnos pues por acá, brillando. Como pueden ver, allá en la parte del fondo están los 2 últimos diablillos que faltan. Vamos a lanzarle un hechizo. Una magia. Y este sería el último. Han organizado alguna buena allí. ¿Dónde están mis preciosas flores y mis plantas? Solo queda una. Oh, pobre plantita. Necesitas agua, ¿no? Te traeré un poco del pozo. Ponte cerca de las plantas tristes y recoge las herramientas de jardinería apropiadas para cuidar de ellas.
puedes encontrar más plantas en los cofres de los tesoros y en el pozo de los deseos. Parece que tu planta necesita riego. A ver, y ahora tenemos que alzar la regadera para poder echar agua a la planta. Nos acercamos y apretamos espacio. Pulsa la espaciadora para reproducir una breve melodía para tu planta. A ver, ¿no? Ahora vamos a ir a echarle agua. Bien, así está mejor. No me gusta ver a las plantas tristes. Ahora iré a ver dónde se han metido esos diablillos. Estoy empezando a pensar que podrían causar serios problemas. Y bueno, ¿no? Ahora dejamos esta regadera acá. ¿No estás segura de que azul sea la barra espaciadora para recoger y usar el abono para las plantas? A ver, ahora vamos a hacer este logro que nos dice hacer clic acá en el signo de interrogación. Y ahora nos pide abrir el diario y volvemos para hacer el objetivo, el logro. Para acceder a la tienda, ve al pozo. Y bueno, nos faltaría un paso que sería acceder a esta tienda. Entramos y salimos un rato para que el portal, para que el castillo podamos entrar. Lo has conseguido. La senda brillante te mostrará a dónde. Bueno, no, como pueden ver, ya se ha abierto. Ya podemos entrar al castillo. Vamos a seguir esta luz amarilla. A dónde nos lleva. Otra barrera de diablillos. No importa. Sé lo que hay que hacer. Utiliza la senda mágica para volver a convertir a los diablillos en duendes. Y bueno, no, para poder seguir avanzando, tenemos que capturar esos diablillos y convertirlos en duendecillos. A ver, ¿no? Aquí hay tres diablillos. Lo has conseguido. Y listo, ¿no? Me pregunto si los demás estarán escondidos en mi habitación. Quizá te guste decorar la habitación con unos cuantos elementos. Y ahora nos pide ir a la habitación para poder decorar. Sabía que esos diablillos estarían aquí. Está todo descolocado. Será mejor que lo ordene. A ver, ¿no? Y ahora nos pide ordenar a nuestro gusto. El diseño de la pared y del suelo. Puedes encontrar más objetos en los cofres de los tesoros y en el pozo de los deseos. Vamos a continuar y como pueden ver solo tenemos unas cuantas decoraciones. Como empezamos de recién el juego, ponemos a ver esta acá y no tenemos más. Elige objetos del cuarto. El siguiente objeto. En la habitación. No tengo ninguno. En el siguiente tampoco no tengo. En la habitación. El siguiente solo tengo uno nomás, que sería ya las paredes. Cambiamos las paredes y este sería el suelo nomás, ¿no? Vamos a salir y ya tenemos logrado el siguiente objetivo. Ahora tengo que averiguar a dónde han ido esos diablillos. Quizá debería mirar en la sala del portal. Bueno, no, tenemos que dirigirnos a la sala del portal para ver si están esos diablillos. Que se encuentra hacia abajo. Vamos hacia abajo. La aprendiza sabía que había otro reino al otro lado de los portales, pero por suerte estaban bloqueados y solo podían abrirse mediante unos cristales mágicos. Sé que esos diablillos están por aquí en alguna parte. Mientras no cojan los cristales... ¡Oh, no! Tengo que solucionar esto. ¿Qué es lo que siempre me dice mi maestra? Que si creo con el corazón, todo es posible. Bueno, no puedo fallar. Sé que lo puedo conseguir. Es necesario. Ahora, todo dependía de la aprendiza. Ya que los diablillos habían entrado en los otros reinos y quién sabe los problemas que estarían causando. Incluso el más mínimo cambio podría impedir que las princesas fueran felices para siempre. Y bueno, ¿no? Como pueden ver, ya hemos llegado a la sala del portal. Como pueden ver, tenemos 5 portales, de la cual 4 podemos entrar. Y como pueden ver, el primer portal es de Bella, el segundo portal de Rapunzel. El tercer portal es de la princesa Ariel y el último portal sería de la Cenicienta, ¿no? Pero antes de... vamos a ver hacia la parte de abajo a ver qué hay.
vamos alzando estos diamantes que nos podrán servir para la tienda, para comprar objetos, decoraciones y esas cosas. A ver, no, parece que no hay nada abajo. Y volvemos hacia el portal. Y ahora todo depende de nosotros, rescatar a los diablillos, traerlo, salvar para que no cambien la historia de cada princesa. Y bueno, no, como pueden ver, ya hemos llegado hasta el portal. Y hasta acá vamos a dejar este primer capítulo. Y ya saben que si quieren ver más capítulos, no olviden dejarle en la caja de comentarios por si quieren verlo o dejar un me gusta. Y bueno, no, conmigo será hasta el próximo video y con esto me despido. Hasta luego.